Esta imagen se repite en gran parte del territorio venezolano. Estas interminables filas de vehículos aguardando por combustible pone de manifiesto la escasez de gasolina, algo que genera aún más incertidumbre en medio de la pandemia del coronavirus. Y es que cada vez son frecuentes los reportes de pérdidas de cosechas por no poder transportarlas o de productores con problemas para movilizar alimentos básicos. Complicado rodar así, pues imagínense, nada más tengo medio tanque nada más para trabajar mañana y después de ahí para allá, bueno. Esta situación ha abierto también la puerta a los llamados bachaqueros, hombres que vieron en la escasez el nuevo salvavidas de sus economías, un fenómeno que es conocido desde hace años en Venezuela. Semanal puedo vender hasta 50 litros. Desde que empezó esto, hace unas, ¿qué? ¿Tres semanas? Algo sí, así. Más o menos, tres semanas. ¿Y le vendes la gasolina a la gente de aquí del barrio, gente fuera? El que la necesite, confianza. Pasan los días y ese temor se torna en pánico al pensar que la situación llega a tal punto que pueda impedir la distribución de alimentos a supermercados o a la movilización de vehículos imprescindibles para el mínimo funcionamiento del país en medio de la actual emergencia sanitaria global.